Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Hola Lexby, bienvenido al stream. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo andas? Bienvenido al stream. Ay, me costó un poquito ahí. El hijo de Orochimaru, sí, me costó. De hecho, puse a Makoto porque Tiro no le había subido nada de nivel. Y fíjate, apenas le desbloqueé el primer combo. Hice un unboxing de Persona para Play. Se pone a bailar yo. De hecho, sí, ya me llegó la versión de Play. Y me dio la versión de PlayStation. Más tarde, a ver si puedo, subo el unboxing de las dos versiones, la de Switch y la de PlayStation. Muy bien, Brian. Creo que ya estamos cerca de acabar el juego, creo. No lo sé, todavía no lo termino. Así que vamos a seguirle avanzando. Y la verdad que estoy feliz porque ahí el grupo de TraduSquare... parece ser que ya nada más está testeando la trilogía de Phoenix Wright para Steam. Así que, gente, próximamente voy a streamear Phoenix Wright Ace Attorney. Espero que les guste muchísimo. Así como me encanta Persona, me gustaría que conocieran también Phoenix Wright Ace Attorney. Para que, pues sí, para que vean que es un juegazo. En todos los unboxings hacía eso antes, ya ahorita no. Ya ahorita y ya casi no. Tienes demasiadas habilidades. Elige cuál quieres olvidar. Es de la defensa. Activa Rakukaya al comenzar el combate. Ok. Hacer esto. Oh. ¿Cómo debe doler ese puño de la justicia? ¡Johanna! ¡Oh! ¿Qué? ¿Habéis visto el Queen? ¡No mames! No lo había visto el de Queen, creo. Mira, Brian, ya tengo a Van Helsing. One more. Ay, no mames, que le estoy curando. Ahí está, menos de nivel. Still got it. Wolverine Helsing. Ahí está. No lo había visto, ¿no lo habéis visto, Miss? ¿En serio? Creo que no lo había visto. Es que, digo, casi no había jugado con Queen. Se me olvidó. A mí me pasó igual, Misa, pero con Morgana. A lo mejor sí lo vi, pero no me acuerdo. Pero está con madres el día. Ok, a ver, subió de nivel. Siguiente habilidad de Kaya. Tiene todos los potenciadores. Eso está chido, pero. Esta técnica aumenta la duración de las habilidades de potenciación Kaya cuando esto es un golpe crítico. Ok. No. I don't have enough stamina. Getting a strong reading here. Think we can handle it?
A ver, vamos a cambiar a los demás del grupo. Vamos a cambiar. Ah, no me gustaría dejar a Shinkichi. No es conveniente dejar a Shinkichi. La que sería más viable dejar sería Makoto y cambiarla por Yusuke. Va por Ryuji. Aunque, sin miedo al éxito. Vámonos así. ¡Ay! Rayos. ¡Ay! Déjame. Vamos en Kichi. Ahí mero. Give up already. I never miss my. Ah, listo. Ahí está. Y nada, cuando Furia está activada, el consumo de puntos de salud se reduce y aumenta la probabilidad de crítico. Queen, hay un personaje en One Piece, así se llama. ¿Cuál personaje es, Brian? ¿La de cabello negro? No, ¿verdad? No la ubico. A lo mejor no la ubico. Probablemente no la ubique. Hola otra vez, Arti. Bienvenido aquí. bienvenido. Ha llegado Ariel Bond, Brian. Kenichi. Kenichi, puedes lograrlo. Kenichi. Oh, mira, ya tiene movimiento de carga. Está todo mal. Casi nos. Casi me muero. Focus. Ya no veo tan viable seguir avanzando porque probablemente vaya a morir. City seems almost devoid of life. Is this really the society Kanoe's hoping to create? It's unsettling, but in a different way from the research lab in Okinawa. If we get captured, there's a good chance we'll end up in one of those cages. Be careful, Miaorgana. I'm not gonna get caught and stop calling me that! Miaorgana. Okay. Estadísticas. Vamos a cambiar. Organa. Vamos a poner a Haru. Yours. No, Quinn tampoco ya no debería llevarla. Ya tiene ni spin y tiene. Ya no tiene pasivo. Eso sí. Dice. Ya ando emocionado por algo. Aunque eso me significará un gran cambio en los juegos de Switch. ¿Por qué, Mark? ¿Qué más en Smash? ¡Ah! Por lo de. Lo de Pyra y Mitra. Queen Latifa. Hi Queen, you drop this. Queen es de otra banda de piratas. Ah, o puede ser Queen la. ya voy a decir yo el grupo. Ah, es vato. ¿En serio? Stardew Valley está bueno. Yo he escuchado que es muy bueno, Arti, ¿eh? Yo he escuchado que es muy muy buen juego. Es un juego indie y aparte lo hizo nada más una persona. Ah, es que la neta, claro, lo chido es que trae un montón. Pegará lento, pero se los traba. Grande beauty. Keep up the pace, shall we? I'll give it my all and seem strong.
¡Ándale! ¡Ay, me paro! ¡Ay, se murió! Yo quería ni cuenta. ¡Fox también ya se murió! ¡No! ¡No! ¡Haro también! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Porque estoy en peligro, ¿eh? ¡Estoy en peligro! ¡No mames, no mames! A ver, a ver. A ver... Y... ¡Vamos, Haru! Te necesito, Haru. A ver, a ver. Haru, Haru, ven, 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 ven. Dios. Ay, ya me estoy muriendo. Good thing we won. No. Worse for wear. It's a shadow. A formidable one at that. Ten problemas. A ver, Joker, cúranos. Sakya, Leland, Alagor, Laku, Legion, Arsene. Dice, la granja, buena caricatura. Lo acabo de comprar, quiero tener mi granjita. Ah, pues he escuchado que es bueno, ¿eh? Yo he escuchado muy buenas reseñas. Aparte tengo un amigo que lo jugaba mucho y sé que era un juegazo, ¿eh? Stardew Valley. Aparte que pues, siempre lo ponen súper barato. También a Gaba le gusta mucho Stardew Valley. I'll use this. Sería muy buena alternativa si no tienes este Animal Crossing. With this. Persona. His power. I Persona. Okay, vámonos así. Go ahead. Muy bajos. No, el Rigi es norteño. Es de por acá donde vivo. Kenny también. Bueno, Kenny siempre muere. Y no me acomodo jugar mucho con mi otro Joy-Con, así que me llegaron con la sorpresa que pronto me llegará un control inalámbrico. Es de edición de Mario, aunque como casi no he jugado con esos controles, pues a ver cómo me va. Extrañaré mi Joy-Con estrella. Ah, ok. Jugar sin Joy-Con es mi oportunidad. They don't know we're here. Bueno, esperemos que te aguante un buen el control. Yo con mi Tamagotchi. Grande el Tamagotchi, Me gustaba que vi un chiste, ¿no? De mansión póster para amigos imaginarios. ¿Qué es lo que más quieres? Mi Tamagotchi. No, tendrá un Tamagotchi. ¡No! ¡Uy! Amadísima, ¿no? ¡Yay! ¡We did it! All right, to the next. Y probablemente aquí vaya a ver a alguien. ¡Y! ¡Rayos! La veo difícil.
¡Ay, Dios mío! A ver. Vamos a poner algunos objetos. Viva piña. Ah, Animal Crossing, sí. Ah, que el... Bueno, me acuerdo que había leído tu nota y... Y... Qué curioso, ¿no? Que los juegos de THQ... Porque el de 10 de Viva Piñata sé que lo publicó y... los juegos buenos de THQ no venden, ¿eh? No vendían los juegos buenos de THQ. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Porque no son de esencias así como... Pues sí, no, o sea... Que abarquen tanto público como, por ejemplo, de una película o algo así. Ponerle... Ah, necesitamos a Morgana. Sí o sí necesitamos a Morgana. O Sophie. A Sophie, vamos a llevarnos a Sophie. Okay. Sophie. This one, okay. Debería cambiar a... Just que... Vamos a meter a Sophie. Sí. Oye, Misa, ten cuidado con llevar a Haru, ya que Haru tiene debilidad con cierto movimiento. Yo la puse y ese elefante me la derribó bien rápido. Bueno, se supone que Haru tiene la debilidad del elefante. Sí. Voy a jugar Strikers mientras escucho el stream. Ya estás, Fede. Ya estás. Ah, pero los juegos malos, mira ese billete. Sí, te digo, los que son producciones de acá más chidas no venden. Y luego los que son juegos malos vendieron un montón. Y es que yo... Ah, ese también. Este, el de... A mí me gustaba mucho uno de Jimmy Neutron. No era muy bueno, que digamos, pero estaba entretenido. Sí, Haru tiene el movimiento débil del elefante y el elefante tiene el ataque que es débil para... Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. We can't get through. It looks like it's Oracle's turn. Roger, it's packing time. Everyone ready? Totalmente. All right, packing in. Make sure you back me up. Let's go. Bad guys today. Watch out. Okay. Let's hurry. I'll give it my all. Ah. ¿Are Joker? No. ¿Entre Joker? Ah. Aparte ya, elefante. Ahí está. Defender a Futaba. Would you care to join us? Get ready. I'll give it my all. It worked. The water, that was perfect. Way to go. No, Futaba. A ver. No me juego. No. A ver. Y ya no completo. Vamos. Ah, ahora puede estar bien que tuviera Magaru.
Bueno, igual me sirve. ¡Vamos, Van Helsing! ¡No, Futaba! ¡Ya me lo acabo, Futaba! ¡Ay, menos mal! ¡Ay! Eso es difícil, ¿eh? That about does it. On to Mount Chashiro. Sí. Interesante, está ubicado después de la película. En un día lo puedes platinar, es muy fácil. Los juegos de THQ eran sencillos. Y sí. Igual como el de Terminator Salvation. Si tú lo pasas, Artie, en la máxima dificultad, ¿ya pasaste todo el juego? O creo que nada más con pasarlo, algo así. Sí, ¿verdad? Te parece la de Ichigo. ¿Tú jugaste el juego de Bleach, Brian? ¿El de PlayStation 3? Siempre me quedé con las ganas de jugar ese juego. También era un musu, ¿verdad? Pero sería precioso ese musu de Bleach. Ya tengo platinado ese porque un amigo que tenía me lo prestó. Beauty in the aesthetic of this place, but I sense little passion from its creator. Oh, son rojos. No, there's nothing to make it feel alive. So it all feels sort of. I get a little something from these, though. See these slits with the light coming out of them? Oh yeah. I mean, your computer setup's kind of like this, ain't it? Rayos. No me puedo teletransportar. Ay. Ahí está. Los perdí de vista. Ah, me la libré. Ay. Sí, sería precioso. Era publicado por SEA. Radio tower too. That's probably how they're controlling all the surveillance cams. If we can just steal the core, those things will be totally bricked. Then let's slip inside and steal it. Not so fast. There are cameras here too. What are we supposed to do about those? Por todas, Skull. And thus, Skull was riddled with holes. Rest in peace, Skull. I ain't dead, and I ain't going out there either. Straight path isn't always the quickest, right? Let's see if there are any other ways in. Pobre Skull. What's that? Intenta infiltrarte en el torreón. Ok, estoy cerca, ¿no?
Oh, oh, no puedo. Hay que irme por acá. El Salvation siempre me llamó la atención cuando la película no me importó. Fíjate que el juego se veía bastante bien para el año que salió. Incluso para ser de PlayStation 3 se veía muy, muy bien. Pero no era tan buen juego, ¿eh? Bueno, a mí no se me hizo tan buen juego. Era algo estratégico. Parece que no. Parecía que era un FPS en tercera persona más, pero sí era un poquito más estratégico. Pero igual dale la oportunidad. Tampoco estaba tan mal. He jugado juegos peores que The Dead con ni se diga. Let's go. I can see it. Problemas porque tengo vida. Ahí está, checkpoint. Ah, por fin. ¿Esto qué era? Ok, para. Vamos a guardar. Ay, ay, ay. Bueno, hora de la comida. Luego regreso mientras tanto vaya a todos. Gracias, Mark. Gracias por pasarte. Provecho, provecho. Provecho este Mark. Pero vea que sí era algo como táctico, Brian. Vea que no era. Sí, sí tenía secuencias de disparos. Pero que yo me acuerdo si era un poquito táctico el juego. No era de. Ah, voy y los disparo y ya. Sí, sí. Cambiaba algo y las mecánicas. Estaba más o menos. Era otro punto de control. La de cárcel de Osaka. Vámonos de regreso porque. No, ya. Sí, un poco, no puede seguir porque luego te mataban. Sí, había partes donde se complicaba el juego. Estaba entretenido. Eso sí, divertido. Podría decir. Estaba entretenido. Hasta ahí te lo dejo. Volver de la cárcel. Esta vez quiero acabar Hellblade. Desinstalado, control desinstalado, de 15 no instalado, Jedi Fallen Order, Squadrons, aún no llega ahí. Final Fantasy 7. Bueno, el Final Fantasy no dura tanto, ¿verdad? Creo. Aquí reportándome, moriré hoy tal vez. ¿Por qué, Ángel? Bienvenido al stream, muy buenas. Ok, vamos a ver cuándo. Este famoso río de Otombori. Dicen que los aficionados al deporte se tiran cuando se. ¿Es que aquí donde disparan el héroe de esa serie? Supongo que si te acorralan en un callejón así de estrecho no tienes muchas. Oye, conozco esa tienda y esa valla. ¿Y esa? Vaya, son todas iguales. Compré algo en internet y tengo miedo. Si jaló la mía. La de mi familiar. Ah, ok. ¿Qué compraste? Creo, 5 meses más tarde, ya voy a la mitad. Y luego, un año después, quizá creo que esto está más largo que Cyberpunk 2077. Ah, la tarjeta de PayPal. Ah, ok. Oye, ¿ya cancelaste la renovación automática? Porque ya no te debe quedar. Ah, como me dijiste, te debe quedar un día o dos. Comprar algo. Hay que buscar provisión. Bienvenido, ¿por qué no prueba nuestro plan de coco? Disponible por tiempo limitado. ¿Cómo no le hay cura? Ah, yo llevo más de un año con The Witcher 3 y miren, soy el ex. Hola. Take a look around. That's a popular choice. Thank you. Is that all for today? Carry your item. Thank you. Muchas gracias. Ah, cierto, Cyberpunk está instalado. Algún día lo cae. De hecho, te iba a pedir el favor que me dijeras otra vez cómo se quita, que se renueva el 6. Pero ahorita no. Te vas, abres
Xbox, te vas a administración, luego de ahí te va a ir algo de desactivar renovación automática, te va a aparecer tu perfil, cuándo se va a renovar, ahí le vas a dar clic. Parece ser que no te carga, pero te va a abrir una pestaña en tu navegador. Una vez que entras a la pestaña, porque ya se cuenta que yo le estaba cliqueando y no entraba nada, pero no me redireccionaba directamente al navegador. Ya de ahí pasaba el paso este de iniciar sesión en mi cuenta de Hotmail. Ya inicia sesión. Ya de ahí te aparecen tus servicios y te dice qué servicios tienes actualmente y cómo desactivar la renovación automática. Ya nada más le pones ahí qué servicio tienes, le pones Xbox Game Pass Ultimate, le das ahí y buscas el apartado, ¿no? Se renueva esto, le das a desactivar renovación automática. Pásalo ya. A ver, dice... ¿Qué había puesto Arti? No fue. A ver, espérenme. Cierto, Cyberpunk está instalado. Algún día lo acabaré. Acábalo ya. Pobre Cyberpunk, nadie lo quiere. Caminar. Bienvenido al Imperio del Cangrejo. Disfruta el delicioso cangrejo, todo lo que le plaza. Oh, estofado de cangrejo. Hola, rechopete, me sentaré por. Ya veo que estás interesado en el estofado de cangrejo. Permíteme que me una. No he podido resistirme después de verlo desde fuera. Solo pido un poquito. Nada más. Espera un poco. Poquito más. Vamos, que vas a gongorrear la misa. ¿Tienes la cartera tan vacía como el estómago? Me lo he pasado bien comiendo estofado de cangrejo con Yusuke. El sabor es inigualable. Me ha venido la inspiración. Estofado de cangrejo. Ahora 80 puntos de salud. Puedo los de dulces. Compramos este. Y vamos a ver. Tenemos acá. Lo abandonaste. Sí, es esa facturación periódica. Yo en algún momento regresaré a Cyberpunk 2000. Se viene contenido ya en estos días de persona ahí en el canal. Ya se vienen los unboxing y probablemente ya se venga la reseña. Bienvenido a Bikuri Boy. Prueba nuestra gigantesca hamburguesa. La pumper de hamburguesa. Todos abandonaron. No, no es cierto. Gente que se lo acabó. Hola. Y ya me café. Tú, Brian, ¿has dejado juegos ahí pendientes? Restaurante de sushi. Ah, sushi. Oye, Misa, cojamos provisiones antes de irnos. Te lo recomiendo, mi Organa. Comprar pescado crudo en pleno verano no es buena idea. Bueno, está claro que un ladrón fantasma no parecería tan guay con el estómago vacío. Te suben. La risa es la clave para alcanzar la felicidad y la buena suerte. Compre todo lo que quiera. Ah, mira. Caramelo retortivo. Corre con la que tendrás buenos golpes. Yo de takoyaki. Qué vero con detalles realistas. No, no, en serio, Brian. Grande, grande. Te admiro por eso. Te admiro por eso. Qué paciencia tienes. Ni así un juego que dices. Ah, está bien feo, está muy aburrido. Sí. Ya por fin, ya me tengo que ir. Toca clase, voy a todos y espero no morir. Sale Ángel, cuídate, un gustazo que te hayas pasado aquí el stream. Gracias por pasarte. Grande, Brian, ¿eh? La neta, debería seguir más tus pasos. Yo también era mucho de terminarme los juegos, pero ya un punto donde tienes demasiados y ya de tiro ya como que a lo mejor tal juego no te enganchó tanto. ¿Sabes qué? No, mejor paso a jugar otro juego. Dices, si me va a estar. Si no me lo va a pasar ni a gusto con el juego, pues ¿para qué jugarlo? Tú eres grande, ya soy un hobbit. Ay, güey. Sí. The Call of Duty Modern Warfare y Deus Ex ni los he abierto desde que los conseguí. Es que el backlog es un problema real. Hace poquito abandoné Battle of Neighborville. Me agradó, pero no me enganchó.
¿Cuál? Ah, el Plants vs. Zombies, ¿verdad? Ya sé cuál es. Ese no tiene campaña, ¿verdad? O sí tiene. ¿Ok? Muchísimas gracias. Seguro que con esto te da un subidón de energía, pero el mal aliento que dejan no creo que me compre. Entonces vamos con la wave. Por... era un arcade. Ah, no, mira, son arcades. Cogen premios con el gancho de la máquina, no parece muy fiable, de verdad funciona. Vamos con la wave. Lo que tengo es una monada, ¿verdad? Porque un gigante del takoyaki. De un toque regional y pensé que estaría muy guay para el escondite. Dijeron que me hacía un buen precio, así que lo compré sin pensármelo mucho. Interesante. La gente de Osaka sí que debe saber vender, ¿o no? Takoyaki. Osaka es famosa por muchas cosas y la comida es una de ellas. ¡Wow! Tío, así que este sitio es un teatro gigante, con razón. Osaka es el hogar de la comedia japonesa. Hace mucho de los espectáculos de comedia tradicionales, pero tienen al gracioso y al serio, ¿no? ¿Qué más tipos de personajes hay? ¿Estás de coña? No, espera, esto es... A ver qué encontramos acá. Sí. Está muy bonito, tiene campaña, pero se me hizo algo repetitivo. Es que... bueno, si tiene campaña, a lo mejor ya es un plus. Pero sí, yo jugué un buen rato Plants vs. Zombies, el primero que salió, o el Garden Warfare. Me gustaba un montón, pero no sé, después sí te llegaba a cansar porque ya querías jugar otra cosa. Zombies Ate My Neighbors. Raids. ¿Ese lo pasaste, Brian? No, yo la neta no. No. Llegué lejos, llegué como al nivel 40 por ahí. Todavía me acuerdo de un password. Si lo quieren meter para que vean que es real, metan PHRP y les va a mandar como al nivel 30 o algo así. Ayer conté los juegos que tengo en PlayStation 4, contando los de PS Plus y los de regalo. No sé en qué momento voy a acabar con todo eso. El original Plants vs. Zombies lo amo, es de mis grandes... El primero sí es muy bueno, el de PopCap, el que no es con EA, es muy, bastante bueno. Sí. De hecho, una de las razones por las que abrí Steam fue para comprar Plants vs. Aparte que es un juegazo, ¿eh? Plants vs. Zombies, el primero, es una joya. Cheats. Te iba a preguntar algo, Brian. Te iba a preguntar algo de... juego de zombies. Restaurante japonés. Mira, un restaurante japonés elegante. Dicen que el secreto del sabor está en el caldo. Y Osaka. Un olor agradable y muy intenso sushi. Debería entrar a probarlo. Ese olor es lo que creo que es. Sushi el estilo de Osaka. Los ingredientes van de uno en uno y se prestan para comerlos de un bocado. Anda, así que es algo más pescado con arroz. Misa, ¿me das un poquito? Me lo he pasado bien comiendo sushi con Morgana. No sabría si el arroz es dulce o ácido, pero se fusiona genial con el resto. ¡Qué gustirrín! Me ha venido la inspiración. Por algo este sitio lo llaman la ciudad donde te pones las botas. A ver... vámonos... comercial. Está la furgoneta. ¿Qué PopCap hace...? Yo no fui... que PopCap hace juegos muy ambiciantes. Suma, Peagle nunca falla. Peagle no lo he jugado, pero sí se ve interesante. Pero los que los llevó al éxito, sin lugar a dudas, fue Plants vs. Zombies. Porque era una propuesta interesante, como que dices, las plantas contra zombies. Y literal que terminó siendo un juegazo, ¿eh? Plante de pez lobo. Hola. Pez lobo. Y el frita de pez lobo. ¿Dónde? Parece un barco que ofrece comida para llevar. Oh, that's sweet. Thanks.
Come again. Como Okonomiyaki hasta reventar. Hi, welcome. Okonomiyaki. That's a popular choice. Thank you very much. Le rechupete, me sentaré a probarlo. Vaya, también por aquí, Misa, me entraba hambre y como no me termino los platos yo sola, había pensado en dejarlo. ¿Te parece bien? Podemos dividir el okonomiyaki de queso y cerdo entre los dos. Así sería perfecto. Me he pasado bien comiendo con okonomiyaki con Makoto. Me ha venido la inspiración. Yaki sabe como el de la abuela, restaura 80 puntos de salud a todos los aliados. Suma lo descubrí porque en la clase de computación lo pusieron en las computadoras. Nadie ponía atención a la clase para estar jugando. Ay. Yo no ubico Suma, ¿eh? Suma no lo ubico. El Epigon sí sé, creo que es de un topo, ¿no? Prueben estas deliciosas brochetas. Lo transporta a un lugar sosegado y lo puso pura furia un alayado. Thank you. Okonomiyaki y brochetas. Oye, chaval, ven a probar esto. ¿Dónde está la furgoneta? Ah, ya que ya. Hemos puesto doble ración de salsa, así que a untarse de dicho. De takoyaki. Takoyaki es el mejor del mundo. Bolas de takoyaki. Todo se me ha ido en comida. Está bien gastar dinero. A ver. Tiene que probar estos bollos de cerdo antes de irse de Osaka. Necesita Osaka. Si ya están colorosos, a lo mejor es tomarse un helado. Welcome. That's what you're getting. Sold. That's what you're getting. Hey, chaval, ¿quieres takoyaki? Todas mis dineras se dejan comida. ¿No ves como que Irving? Había un meme. Ponían a Pyra y Mitra. Dice, mira nomás lo que te vas a comer, Kirby. Era Pyra y Mitra. Y luego ponían la imagen de Shrek. Te amo, papá. Y luego era Kirby con Sakurai. Te comeré. Beagle tiene varios animales. El principal es un unicornio. Suma es una rana y es en escenarios prehispánicos. Sí, porque sí ubicaba el logo de Beagle, pero que era como un castor, un ártico. ¿Te has enterado? Esta tienda va a lanzar la promoción apoya con una... Ah, ok, eso ya lo vemos. Hola, tenemos gran cantidad de ingredientes frescos. ¡Arroz! Por fin encontré el arroz, gente. Tuve que venir hasta Osaka para comprar arroz. ¿Vas a comprar algo para beber? Ah, sí, vamos. A la camioneta. Write some. Now then. Let's get to work. Aparece aquí. Venga, todos al escondido. Venga, pongamos en común todo lo que sabemos sobre la cárcel de Osaka. Con lo animada y bulliciosa que es Osaka en realidad, esto parece una ciudad de una pesadilla distópica. He visto el edificio de Madisa a lo lejos. Si Konoe lo diseñaría así de adrede. Seguramente el castillo está en aquel edificio. Hay que recuperar los deseos que robó y ya, ¿verdad? Not quite. Sí, pero si la cárcel funciona como las demás, habrá que buscarlos desde los torreones primero. ¿Y hay que qué?
Luego te lo explico. Resumiendo, es lo que necesitamos para entrar al castillo de Konoe. Parece que hay varias metralletas dispuestas por la cárcel para entorpecer el avance. O sea, sí que si no queremos terminar como coladores con patas, hay que pillar los núcleos a la de ya. Como no había torreones ni en Kyoto ni en Okinawa, se me había olvidado por completo. Pues empecemos por el primer torreón. Permaneced atentos porque habrá seguridad. A ver, vamos a usar la tienda. Algo. La máquina del misterio. Ah, okay, vámonos así. Ya no tengo dinero. Ah, vamos a cocinar algo. Café Leblanc. Y ya no tengo granos de café. Ah, mira, podemos hacer un curry. A ver, ¿cuánto? Ahora 20 puntos de energía a todos los aliados. Ahora 40 puntos de energía a todos los aliados. De marisco. Allá. Siempre entra bien. Restaura 80 puntos de energía, 40 puntos. Este está chido, pero falta zanahoria. Tío Osaka. Por de sushi de Japón. Restaura 40 puntos de energía a todos los aliados y aplica el efecto. Ah. Y rayos. Necesito el nivel 3 de cocina. ¡Ah! ¡Me falta un punto! Bueno, vámonos así. Vamos para allá. Pide dinero a Naruto, tienes ranita llena. Yo tenía... Ahí la tengo, no sé dónde está, pero también tengo la... el sapito este de Naruto. está chido. I'll just add this. Sí, se ponía más gordito. Aunque se me hacía más chido en Naruto porque sí se veía como que lo traía dinero y se veía así toda aplastada. Pero esta no, era más como un peluche. Johnny Rockets también aparece en el juego. Crossovers everywhere. Johnny Rockets. No me suena, Arti. ¿Quién es? La ranita René. Me dan miedo los mobs. No sé si lo había comentado anteriormente, pero me dan mucho, mucho miedo los mobs. Ok, vamos a quedarnos en la cárcel. Johnny Bravo. Bravo, Johnny. Johnny Bravo me gusta mucho, ¿eh? Johnny Bravo se me hacía una caricatura muy, muy divertida. Siempre me reía con todo lo que pasaba con Johnny Bravo. Y qué raro, ¿no? Qué raro que no tuviera tanto pe, pues era un hombre alto, rubio, amadísimo. ¿Por qué nunca le fue bien con las mujeres? ¿Quién sabe? ¿Hasta ni por interés? No sé. Ah, rayos, me equivoqué. Pero así. Acá y agarramos. Acarse. El Cartoon Network Card salía en el de Game Boy, ¿verdad? Desconozco si hubo otra versión. Otra versión de Cartoon Network Card. ¿De qué me perdí? Ya volví. Casi muero en esta cárcel, pero afortunadamente no, sí pude sobrevivir. Pero estuve cerca. Ya morí. Estadísticas. A cambiar caro por mi guay. I'll reveal your true form. Vamos a numbers are still on their side. Act wisely now. That
Hudson. Let's go. Jack Frost. Persona. You're mine. Strike. Vamos. Ay, listo. Go ahead. Okay. On to the next one. Está ese motel, lo fui, Brian. No lo jugué, nada más jugué la versión de Game Boy Advance. ¿Qué tal estaba, Brian? Ah, bueno. La que sí ubico es Cartoon Network o Punch Time Explosion. Se me hace interesante. Lo jugué muy poquito. ¡Ah! Estaban acá. ¡No! Aunque Luffy, el rey de los piratas, está bueno, está bueno. Oye, ya salió el capítulo 1000 de One Piece, ¿verdad? Algo ahí me enteré. Oye, ya iban a hacer la celebración, sí. Senkichi se fue. A ver. Ay. Ay. Por aquí. Ah, sí, es por aquí. Gracias, Panther. Me persigue. Bueno, ya el manga ya pasó los 1000 episodios. En el anime va 964. Ah, ok, ok. Pensé que era por el episodio 1000 del anime. Pero sería que le iban a hacer un festejo y así. Ya más de 20 años de One Piece. That was really good, you guys. Let's keep chugging along.
Fíjate, mi hermana retomó, pero One Piece ya va como en el 900. Dijo que lo dejó un tiempo, pero ya lo volvió a retomar. ¡Ah! ¡Me pegó! ¡No! ¡Chocobos! Listo. Okay. No, te digo, mi hermana, Aldo va como en el 500 por ahí. Mi hermana, también le gusta One Piece. Se avanzó un poquito nomás en Strikers, solo vencí al jefe del trauma. En Strikers. Ya sé qué parte. Tu hermana no sabía, sí, también le gusta mucho One Piece. Sí, le gusta el anime, pero es más de ver películas y sí. Pero sí he visto bastante anime. También mi cuñado. Okay, vamos a ver. Jack Frost aprendió una nueva habilidad. Transición de hielo. Okay. Icon. Yeah. Let's keep moving ahead, shall we? Okay. Focus. Our hero Akira. We'll create a world without evil. What's that? Por acá. Se rodea. A ver, ¿qué más por acá? Ah. Shadow seems stronger than the rest. Don't show me your true self. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oye! Casi me aplastaba y me dejaba como Don Ramón cuando lo aplasta el señor Barriga. Okay, let's keep going. Ah, lo chido que Panther recupera energía. Listo.
Melvi. That's how it's supposed to be. All right. On to the next. Show me your true self. Era la meta, era la meta de Melvi. Don't let up your score. Ni le hace nada, mira si lo retiene. Ay, listo. Ahora sí, vamos a mejorar la estadística de... Bueno, el vínculo de cocina. El 3. Nivel de vínculo aumentará más rápido. Ah, mira, este también está bueno. La munición de todos los miembros del grupo según el tipo de arma. Ok. Para las ofertas también. La cobija. Este. Qué loco. Qué gacho que quiten. Los quiten de los productos. Sí. Ya nada más queda el gallo Cornelio de Cornflakes. La cobija de los Teen Titans. Ahí la tengo todavía. Ahí la tengo. No, es que la tengo ahorita en la cama. Pero sí. Ya ahorita anda un poquito más calmado el frío. Pero de todos modos. Sí te pone de repente muy helado. Días el domingo se puso algo helado otra vez. Sí. Allá no hay pollo feliz, Brian. Y sí, no te preocupes, guardas. No hay problema. Muchas gracias por mirar el video. Recuerda que si quieres ver los directos puedes hacerlo desde mi canal de Twitch. En la descripción del video encontrarás un enlace a mi canal y a mis otras redes sociales. En serio, gracias por sintonizar. ¡Nos vemos!